Lo digo porque el Phalanx de la señora esta de Pokémon Escarlata y Púrpura, la maestra de educación física, bueno, en el caso mío sería taller de desarrollo físico. Otro que me quedé, bueno, les decía, tenía escaramuza en contra de mi escarada y menos mal que me lo esquivara por el poder del amor. Fuerza lunar directo, venga. Vale, sí, eso me va rápido. Ven. Esto que no creo que aguante. Nah, no aguanta nada. Bien, bien, bien. Qué bueno que me reserve así, bien. 61 Inteleon, 64 Lucario. Nos jugamos con él por el todo. Yo también pienso luchar a brazo partido sin darlo a torcer. Machamp, vale. Vamos a hacer, como siempre, Dynamax y Maxi Estela, este de Fuerza Lunar. Perdón. Es que el sonidita duro me da un... Se acabó. Vamos a arrasar con todo. Es hora de que mi mamá se sase. Ya, quería la captura del episodio. Les voy a hacer diferentes de esta liga Pokémon. Eso es bueno. O sea que poco problema este también. Espero y deseo que lo mates, ¿eh, Silver? Por favor. Este sí que aguanta, ¿eh? ¿Cómo osas? De todas formas, espero que no tiene más ataque, por favor. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Venga ya. Es que pega feo el cochino Machamp. Pega feo el cochino Machamp. Venga, tírale esto. Es igual, o sea, ya. Ya se mueve igual. Quito el campo de Hada y ahora pongo el campo psíquico. Pero bueno, no importa, la cosa no será igual. Dale 60. Listo. Me has vencido, pero he aprendido la lección. La próxima vez te esperaré en pie de guerra. Bueno, cuando quieras. Y así es como Mario le arrebata la victoria a Judith. Muchas gracias. He disfrutado cada segundo de este combate. Preferiría haber ganado, por supuesto, pero he de admitir que ahora siento una sensación de serenidad. Ha sido, en cierto modo, un combate ideal. Espero que, to que todas las personas y Pokémon que conozcas mientras continúan con tu camino sigan enriqueciendo tu espíritu. Damos por concluido este encuentro. El próximo comenzará en breve. Estos son los resultados de la segunda ronda. Vale, voy contra Roy, que Roy me da miedo. ¡Oh, menuda victoria! Roy le ha arrebatado a Neri en un encuentro portentoso. Roy me da miedo. Mello. Hermanita, no puedes entrar aquí. Perdona, Marley. Le pedí a mi hermano que me vengase, pero ha perdido ante Roy. Y ahora por su culpa todos van a pensar que somos una familia de inútiles. Tampoco es eso, mujer. Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas. Al menos he podido mostrar al público que se puede llegar lejos sin la energía de Namax. Ya lo sé, y por eso mismo tendrías que haber ganado. Pero vale, no me quejaré más porque es verdad que te lo has currado bastante. Ahora no me queda otra que animarte a ti, Marvin. Tienes que ganar sí o sí. Perdona por haberte palique antes de la final. Roy te espera en la cancha. Sal y enséñale lo que vales. Venga, vamos a dejarlo por aquí en un ratito. Y en un rato tendremos otro. En media hora tendremos otro capítulo. Y bueno, me tengo que salir ya pronto. O sea, espero que el capítulo de media hora no dure tanto. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón. Y en un rato nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!